verdad, la magia está acá en este canal. Estoy muy contento de como experiencia, como la banda, cómo va creciendo cada año. Y esto era un lindo sueño que teníamos los cuatro en grabar en este tipo de formato, ¿no? De la cinta. Nos decía mucho de que le gustaba nuestro estilo en vivo, y nosotros veníamos de un tipo de grabación, bueno, empezando siempre de abajo, en casa, los demos en casa, así que el segundo disco, el EP, también fue grabado de una manera más moderna, así que mi propuesta para este tercer álbum era tratar de captar el sonido de la banda en vivo. Tratar de captar las emociones, las partes energéticas, las partes densas, las partes tranquilas. Yo tenía la idea de que todos se puedan ver de alguna manera, ¿no? Por eso es que hemos mandado a hacer los biombos también. El que ponemos ahí, mira, acá al fondo. Sí, ahora yo estaba pensando, tengo acá, ampli debajo aquí, pero dándole la espalda a la batería, sí. Acá sí. Grabar en cintas para mí es como un sueño prácticamente, porque siempre quise grabar en cintas, grabé en digital muchas veces, pero la experiencia de grabar de esta forma es distinta, ya que uno tiene que estar más concentrado también, uno tiene que estar pues prolijo en todo sentido, no hay forma de equivocarse también. Probando todo el tema de salidas, con el bajo, con la guitarra. ¿Qué? Vamos a hacer pruebas hasta que tener el sonido muy ideal, ¿no? Pero vamos por buen camino, vamos por buen camino. De hecho, grabar en cinta fue otra experiencia totalmente diferente, porque tuvimos que grabar todos juntos, por lo menos lo que son las bases, y sí fue una chamba pesada, porque tuvimos que tener otro tipo de ritmo de ensayo. ¿No aprendiste lo suficiente? ¿No aprendiste lo suficiente? Hablé con el mundo delgado. El mundo delgado a la vez le gustó la idea. Lo hablamos en Arequipa, en un show que dimos. Y luego, bueno, se sumó Francisco a esta experiencia, a esta grabación. Y el gran Marco Sanz, que, bueno, no, un gran productor, muy conocido. Y, bueno, entre Francisco y Marcos han hecho un trabajo excelente. Pudimos grabar todo el álbum en vivo. Así que creo que va a captar la esencia de la banda en sí. Y creo que va a ser muy, muy lindo disco. La verdad que estamos muy contentos. Ya, listo, está. Suena bien. Chuls, seriedad, hermano, seriedad. Bueno, yo soy Francisco García Aguillón. Soy ingeniero de sonido, soy productor musical. Llevo dedicándome a esto más de 10 años. Estudié en Nueva York, en Institute of Audio Research. Y tengo dos nominaciones al Grammy Latino con Eva Young. Y estoy trabajando acá en el estudio de amigos aproximadamente 3 años. ¿Cómo es? Entonces está 7 y 8, entonces 9 y 10. Al revés, 9. ¿Vuelvas a sonar?
Mira, lo ideal sería así o así, pero no sé, quiero que tú estés cómodo también. No, que hay que ver eso. Entonces lo voy a poner acá así, ¿ya? ¿Estás nervioso? Ah, para que no se meta tanto. ¿Cómo van a estar ahí? ¿Está un poquito nervios? Mira, ahí tengo el pase a... Hola, 1, 2. Sí, me escucho, pero fácil cuando estén todo, o sea, escucho todo, pero muy bajito. Ya, grabando. Una banda con mucho, mucho potencial. Otra cosa que he notado es que sus discos anteriores no son fieles con lo que es la banda. Ellos, su sonido es más en vivo. Y ahí es donde ellos realmente desarrollan su potencial. Pero bueno, lo que estamos intentando en la grabación de este disco es que esa forma de tocar en vivo, ellos en directo, la puedan lograr plasmar en música grabada. Vamos a escuchar lo que se grabó en la cinta. ¿Qué tal, chato? Bien. Más que contentos todos. Estamos calentando. Lo que más me preocupaba era el tema de la cinta y vemos que está bien. O sea, la cinta suena, que es lo que importa ahorita. Claro. Y ya mañana veremos los últimos detalles, pues lo de los tonos, que es exacto ya. Claro. Cansador un poco, pero contentos. Creo que estamos ecualizando bien, estamos sonando bien. Está bien. Lo más importante era que la cinta sonara. La cinta está bien, buena. Así que ya duermo tranquilo hoy día. La idea es conseguir un sonido orgánico de la banda, captar lo que no se puede lograr como una grabación normal, entre comillas, de digital. La idea que nos mandamos con esta locura es que se capte toda la esencia de la banda, vivo, ¿no? De la banda en vivo, porque estamos grabando, prácticamente es como un live session, claro, donde estamos grabando todo en vivo y después, bueno, vamos a ir viendo qué detalles vamos. Para todos es nuestra primera vez. Ya, vamos. No tengas miedo, no te dejes.